Bien, regresamos a Vía Pública. El día de hoy anuncios importantes con respecto al sistema de salud privado. Estamos hablando de las ISAPRES porque hay una circular de la superintendencia presentada el día de hoy también por el ministro Mañalich y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que van a tener cambios importantes en la eliminación de la discriminación por género y también por edad, en parte porque hay que recordar, hay un proyecto de ley justamente que busca reformar el sistema de salud integral, no solamente ISAPRES, sino también FONASA. Vamos a conversar sobre este tema, los impactos de este cambio que estaría ya rigiendo a partir de abril del próximo año cuando vengan los reajustes de los planes de salud de las ISAPRES. Para eso estamos con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero, ¿cómo evalúa usted esta medida anunciada el día de hoy por la superintendencia de ISAPRES y también por el gobierno, en este caso en general, ministro de Salud, la ministra de la Mujer y Equidad de Género? Yo creo que es una medida parcial, que si bien es cierto está en la línea correcta, no es más que un nuevo parche al sistema de ISAPRES. ¿Es un parche? Es un parche, porque en definitiva los problemas del sistema de ISAPRES son mucho mayores. Tenemos problemas de selección al ingreso, tenemos problemas de libre movilidad de los afiliados, tenemos problemas de la discriminación por edad. Y lo que acabamos de ver a través de esta circular es que se está eliminando la discriminación por sexo. Esta situación, si bien es cierto que va a cambiar la realidad de algunas personas en el corto plazo, ya en el mes de abril, y hay que verlo, porque hay que ver cuál va a ser el reajuste de los precios de los planes en el mes de abril, en el mes de marzo. En el mes de marzo se ajusta la prima base. Por lo tanto, eventualmente, el beneficio en parte podría ser anulado por mayor precio. Esa es una situación. Ahora, si uno lo mira con una perspectiva de largo plazo, yo creo que este es un sistema que ya no da para más en la forma en que está estructurado. ¿Tiene muchos parches ya? Tiene muchos parches, se le han hecho parches. El propio superintendente, cuando hoy día acompaña al ministro en el anuncio que está haciendo, menciona los últimos dos o tres que hizo en los últimos cuatro, cinco, seis meses. Ya, el último, ya, por ejemplo, en septiembre, eliminar el plan sin útero. Por ejemplo, y antes la entrega de los excedentes, la entrega automática de los excedentes. Entonces, se ha ido parchando el sistema desde hace muchos años. Y esta situación yo creo que es la que tiene que terminar. Yo creo que, en definitiva, el sistema ISAPRE no resiste continuar en la forma en que está si es que no se le mete cirugía mayor. ¿Esa cirugía va de la mano con un plan único garantizado? No cabe duda que parte del proyecto. No cabe duda que tiene que haber un plan único garantizado. Y ojo, y este plan único garantizado hoy día tiene que ser un plan único garantizado universal para todos los chilenos. No puede haber diferencia en un plan de salud universal para los que están en FONASA versus los que están en ISAPRE. Y en segundo lugar, cuando se haga una reforma al sistema de aseguramiento chileno, hay que mirarlo en su conjunto, hay que mirar qué es lo que está sucediendo con el sistema de aseguramiento público y qué es lo que está sucediendo con el sistema de aseguramiento privado. Lo hemos conversado muchas veces, aquí no se puede mirar solamente una cara de la moneda, hay que mirar las dos caras, y en este caso está el sistema de ISAPRES, pero por sobre todo el sistema de FONASA, que tiene a más del 80% de los chilenos. Tú no puedes pensar que tú, resolviendo un aspecto del sistema de ISAPRES, está resolviendo una parte importante del problema. El problema lo vas a resolver cuando, en definitiva, tomes las reformas que hay que hacer tanto para el sistema público como para el sistema privado en forma lo más armónica posible. Y también por etapa. Ojo, esta situación no se trata, como algunos han supuesto, de que en definitiva podemos pasar de la situación actual, ¿no es cierto?, a establecer un seguro único de salud para todos los chilenos. Ya, si es que no se hacen otras reformas, si no se desarrolla una transición, si no se hace un proceso de cambios que aborden tanto el sistema público como el sistema privado, corremos el riesgo de que quedemos en una situación peor que la que actualmente estamos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que hay que repensar la situación desde una perspectiva más global. Ahora, si, siendo justo también, hay que entender de que si la mirada que tuvo el gobierno es una mirada de que avancemos dentro de lo posible por una vía administrativa, ya, por una vía administrativa, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin necesidad de pasar por el Congreso, la cual no tiene mayoría, y más aún en la situación en la cual estamos viviendo, en que la demanda social es por una reforma más global. Ya, por lo tanto, no es una reforma muy, muy particular. Entonces, avanza lo que es posible. A mí lo que me sorprende es lo siguiente, que nuevamente las ISAPRES hayan perdido una oportunidad histórica. Podrían perfectamente
por la vía administrativa, de acuerdo con la autoridad política, haber eliminado la selección al ingreso, haber eliminado la discriminación por edad, junto con la discriminación por sexo. Ese habría sido un cambio importante y habría mostrado... Haberlo hecho ellos mismos, no con la circular. No, con la circular. Con esa, porque lo tienen que hacer con la circular. Claro. Dentro de la circular. Se abre la puerta para pero eso. Abre la puerta. Yo creo que el superintendente avanzó hasta donde pudo. Ya, pero creo que aquí ya, la gran responsabilidad, que también es política, yo creo que cabe también al mundo empresarial. Hay una voluntad privada y una voluntad política. Hay una voluntad privada y una voluntad política. Este tipo de cambios que no se hacen por ley necesariamente requieren la aprobación de la autoridad reguladora, pero por otro lado requieren la anuencia de los Héctor, privados. Me detengo un punto ahí en un tema que siempre ha sido bien controvertido cuando hablamos de las ISAPRES, que son las utilidades. Muchos dicen, bueno, pero tomando las utilidades millonarias que tienen las ISAPRES podríamos justamente solucionar ese problema, llenar esas brechas que finalmente se dan con sexo, con edad. ¿Es así o es un tema bastante más profundo? No, es más complejo. Porque muchas veces se dice eso, con las utilidades, dame las utilidades y yo voy a solucionar. No, es más complejo. Si uno toma, por ejemplo, o sea, yo creo que la transformación que acaban de hacer hoy día, por ejemplo, cuando uno ve el cambio de los factores que se establecen para los distintos grupos de edad, en los distintos grupos de edad, respecto de los factores de gasto que ha tenido el sistema en los últimos 5 años, que la comparación lo hace la propia superintendencia, se produce una compensación. Por lo tanto, en estricto rigor, es el mismo pool de riesgo el que financia esta transformación. Algunos van a pagar menos y otros van a pagar más. En este caso, los hombres van a pagar más. Los hombres jóvenes. Los hombres jóvenes. Los hombres van a pagar más, los hombres jóvenes van a pagar un poco más aún, ya, para compensar la diferencia por sexo y la reducción de los tramos de edad de cerca de 18 a 7 tramos de edad. Ahora, ahí viene la primera gran crítica. ¿Por qué son los afiliados los que tienen que seguir compensando? Porque ya muchos compensan con planes familiares, planes compensados. ¿Por qué tienen que ser los afiliados los que siguen compensando esas brechas generadas por el sistema y no las ISAPRES, por ejemplo? Lo que pasa es que las ISAPRES se financian con las cotizaciones. Ya, y las cotizaciones, en el fondo, en los contratos de las ISAPRES son cotizaciones, son contratos anuales. Y las cotizaciones son anuales, por lo tanto, en estricto rigor, la fuente de financiamiento de las ISAPRES es fundamentalmente la cotización de los trabajadores. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que uno tiene que buscar son formas más inteligentes de organizarse para que, en definitiva, los recursos que están aportando los trabajadores tengan mejores resultados. Y una de las cosas, en términos de eficiencia, y una de las cosas que es importante es cómo yo manejo la eficiencia en el manejo del pool de riesgo. Y es mucho más eficiente que todos los afiliados a las ISAPRES, por ejemplo, constituyeran un solo pool de riesgo. Eso sería más eficiente que cada ISAPRE maneje su pool de riesgo. Es un tema muy técnico, pero en definitiva produce niveles de eficiencia. Pero también produce niveles de eficiencia que las ISAPRES cambiaran su modelo de negocio. Si la gran fuente de costo que tiene el sistema fundamentalmente está dado por dos dimensiones, porque las ISAPRES siguen comprando prestaciones en una gran cantidad y en segundo lugar siguen con un sistema de libre elección de especialistas. Estas dos dimensiones son inflacionarias en el mundo entero y esto es lo que las ISAPRES no han cambiado. Esta es otra transformación que también se podría haber hecho de común acuerdo entre la autoridad reguladora y el sistema de seguros. Cambiar su modelo de negocio. Ahora, ¿por qué crees tú que las ISAPRES no cambian eso? Porque, porque finalmente terminarían teniendo un beneficio para ellas. Yo creo que sí. Es más difícil, es más difícil hacerlo. Y en segundo lugar, es lo que han hecho siempre. Lo que han hecho siempre ha sido mantener este modelo de negocio y cuando aumentan los costos, los traspasan a precio. Y esa situación lo han seguido haciendo sistemáticamente a lo largo de toda su existencia. Siempre se ha hablado del argumento, por ejemplo, cuando se suben unilateralmente los precios de los planes, que las prestaciones son más costosas, que la tecnología también es más costosa y que la esperanza de vida aumenta. Fíjate que los estudios han mostrado lo siguiente, que el incremento de costo de las ISAPRES no está explicado por el aumento de los precios de las prestaciones, sino que está explicado en cerca de un 80% por el aumento de la frecuencia. Y el aumento de la frecuencia de uso, si bien es cierto, en parte se explica por el envejecimiento de la población de la ISAPRE, en mayor medida se explica por el modelo de compra que tiene la ISAPRE. El comprar prestaciones ya bajo un sistema de libre elección de especialistas no resuelve los problemas de salud de las personas. Las personas
necesitan soluciones a sus problemas. Se soluciona la salud de las personas y finalmente se ocupa menos la ISAPRE. Menos la ISAPRE. Ese cambio que hoy día todos los seguros a nivel mundial lo están haciendo, en los países desarrollados, fundamentalmente están orientando los esfuerzos a quién. A tener pools de riesgo grandes. Segundo, a ser eficientes en la gestión de sus riesgos. Y tercero, ser muy eficientes en los modelos de compra. Y en los modelos de compra, lo que están haciendo es comprarle a redes soluciones integrales a los problemas de salud de las personas. Esos son los cambios que uno esperara de las ISAPRES. Uh-huh. Y para eso incluso no se necesita ley. Este acuerdo que se logra entre la superintendencia, el gobierno y las ISAPRES pudo haber sido mucho más amplio. Que siempre hemos visto en las distintas superintendencias han tenido más bien un papel antagónico con las ISAPRES. Siempre hemos visto a la superintendencia fiscalizadora y efectivamente fiscalizadora muy crítica del sistema de ISAPRES. Lo que pasa es que el sistema tiene muchos defectos y todos los superintendentes que hemos pasado por ahí, a mí me tocó fundar la superintendencia, ya muchas cosas las hemos ido resolviendo, ya, y cuando las resolvíamos, a mí me tocó resolver el tema, en gran medida el tema de preexistencia y el tema de carencia, uh-huh. ya que era uno de los temas hace los años 90. Ya. En definitiva, posteriormente otro superintendente incorporó el tema de las catastróficas, ya posteriormente otro cambió la legislación en el año 2005, y así sucesivamente se han ido produciendo cambios. Pero todos han sido cambios parciales. Estos cambios parciales, ¿no es cierto?, yo creo que se han ido agotando a lo largo del tiempo. Este es un sistema que tiene demasiadas perforaciones, ¿ya?, y que irlas tapando una a una, yo creo que no va a dar resultado, y ya no ha dado resultado. Ha mostrado que no da resultado. Yo creo que aquí se requiere una decisión política mayor y requiere en este minuto, ¿no es cierto?, esa decisión política, tomar el problema de una manera mucho más integral que lo que hasta el momento se ha tomado. Yo creo que el sistema del financiamiento hoy día uno no puede mirarlo y no puede seguirlo mirando. Esto es ISAPRE, esto es FONASA. Aquí el tema del financiamiento es uno y hay que mirarlo con una perspectiva de creación de un sistema único de salud. Un sistema único de salud que funcione con la misma lógica. Lo cual no significa un seguro único de salud necesariamente. Claro, porque aquí se habla de libre mercado, como concepto fundamental acá de poder optar uno como usuario a un sistema de salud privado o uno público y que existan prestadores por el lado público. La tendencia... Por eso siempre se ha hablado de la imposibilidad que existe de hacer un único sistema de salud. La tendencia hoy día es a la existencia de dos modelos. El modelo de seguridad social y los modelos más bien estatales, con seguro único de salud, más que seguro único, sistema único de financiamiento de salud basado en impuestos. Estas son las dos tendencias que hoy día. Uh-huh. ¿Cuáles son las lógicas que de alguna manera los hace ser muy parecidos? En el siguiente sentido, primero, manejan grandes pools de riesgo. O sea, ese es un tema. Segundo, ¿no es cierto?, todos los actores, tanto del mundo público como del mundo privado, funcionan con la misma lógica. Y esa lógica hace que, en definitiva, haya un modelo de atención, ¿ya?, y en definitiva todos los actores y todos los prestadores de servicios de salud trabajen dentro de ese sistema bajo esa misma lógica. Digamos, juegan en la misma cancha. Juegan en la misma cancha, con las mismas reglas del juego. Y eso hace que en definitiva los sistemas sean más eficientes. Yo creo que ese es un tema que hay que verlo con calma, porque en definitiva, pero en el corto plazo, o sea, con calma, que vamos apurados. ¿Ya? Porque en definitiva yo creo que el sistema de salud chileno está bastante agotado. ¿Y qué es lo que nos dice la gente? Las encuestas, ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros medimos todos los años, llevamos 10 años midiendo la percepción de las personas y vamos viendo que la situación del sistema de salud no mejora un punto en los últimos 10 años, a pesar de que el gasto ha subido 2,5 veces. Se mantiene igual. ¿Ya? Se mantiene igual a nivel de percepción. La gente está descontenta en el mundo público y en el privado, por razones distintas. Pero en definitiva, ambas están hoy día en una situación de inseguridad. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, aún queda más de Vía Pública. Llegaste al sitio perfecto. Ellos derramaron la primera gota de...